encontrará. Llegó por el camino conocido a Colón, llamado a Canelones en el último nacional hacia Paraguay. En Encarnaciones, el campeonato va a estar jugando con el campeón de Brasil, el de Paraguay, Caballero, el organizador Encarnación, por supuesto Formosa, campeón de Argentina, buscando tres lugares para el campeonato mundial que se va a realizar próximamente en Portugal, Europa. Aquí el comienzo de esta compaginación con la práctica realizada el día 15 de junio de 1996 en el estadio 10 de julio, que dirigen los técnicos Sergio Pereira y Eduardo Rodríguez, la preparación física del profesor Alberto Fernández, presidente de la liga el señor Arrúa, el tesorero de la Federación Uruguaya de Fútbol Sala el señor Alberto Martínez, el señor José Lalo Varela, el presidente del club Belsen de nuestra ciudad, y bueno, y otros muchachos que se han ido acercando y que vamos a ir nombrando. Integración completa del cuerpo técnico, integración completa también del plantel de jugadores que en definitiva van a viajar a Encarnación Paraguay. Digamos de que también agradecemos el servicio y la colaboración del resto de los compañeros de Somos Deporte, el Canal 13, el Canal de Florida, en la sección deportiva, como Héctor Mardone, Amílcar Caula, Germán Rossini, Carlos Fuentes, bueno, todos los muchachos de Somos Deporte que nos dan una mano para con la este trabajo que ya realiza Miguel Ángel Spinelli en su calidad de técnica de compaginación, cámaras, se lo vamos a entregar de todo. En la nota. Lo que ustedes están viendo ahora, amigos, es el encuentro que el día lunes 24 de junio en el estadio de julio, en forma de práctica, la selección de Florida, con mucho frío, allí estábamos con Miguel Spinelli, con Héctor Mardone en la tribuna. Aquí ustedes están viendo realmente la presencia de Florida con el equipo buzo rojo frente al Timón de Pando, que va a jugar esta semana el campeonato nacional de clubes campeones que se juega en Pando. Pan y el Timón con la camiseta blanca y con los vivos azules y pantalón azul. Vamos a ir nombrando parte del plantel que Florida tiene en esta filmación, que es para el recuerdo de todos aquellos que van a viajar a Paraguay, en exclusiva JGM Publicidad y Miguel Spinelli en la compaginación. Estamos realizando este cassette con ustedes. Aquí el que está de amarillo en la espalda es el juez, que es López, que Capucha López, Miguel López, que comúnmente colabora, aquí ustedes lo ven corriendo con la selección de Florida en este tipo de encuentros también. Está jugando esta con problemas para practicar guardia, que será el titular. También está Caula, que ingresa por algunos momentos a este equipo, Freddy Caula. Aquí ustedes lo ven, Porta está actuando ahora. El que está a la izquierda de la pantalla, en la mitad de la cancha, corre hacia adelante, Viera, Alejandro Viera, con el buzo rojo. El que marca allá de aquel costado con la albirroja es Pablo de Palleja, el paleta de Palleja, que hoy volvió a los entrenamientos. Y de esa manera, allí está con la pelota, escapando por el nivel izquierdo, haciendo una pared con Martínez, que está de buzo verde. Martínez es otro de los jugadores que ha ido constantemente a las prácticas, prácticamente tiene cero falta este chico. Ahí tenía la Viera, que escapaba por la derecha. Este es el equipo que en estos momentos está jugando en el estadio de julio el encuentro frente a el Timón de Pando. Aquí viene Failache, el hombre de pelo largo, aquí con la colita. Failache, otro muchacho que ha progresado mucho y que ha ido entrando en el engranaje de este equipo. En este momento, como ustedes también lo han partido, estaba la selección en forma oficial al estadio,
donde nos comunicaban que se cambiaba la fecha y el lugar de la realización del campeonato. En principio, ustedes saben, cuando comenzamos esta recopilación de datos para toda la gente que va a viajar a Paraguay, el campeonato iba a jugarse en Encarnación desde el 5 a el 8 del mes de julio. La fecha ahora es el 23 de julio. En adelante, a jugar en Caballero, donde en primera instancia se había dicho que el campeonato se realizaba. La comunicación oficial llegó en estos momentos, cuando ustedes también ese partido, el día lunes 24 de la noche al 10 de julio, de parte del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Sala de Ciudad de Alarcón, donde Encarnación decía que no podía organizar el campeonato. Aquí un gol muy lindo, un toque de tres o cuatro veces y Cepalleja, entrelazando las piernas, coloca la pelota hacia el fondo de la red. Digamos de que Encarnación desiste de la organización del campeonato y otra vez Caballero, que es el campeón nacional en Paraguay, lo va a organizar aceptando la organización. Lo decía en la noche de ayer el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol Sala, el señor Gabriel Del Monte, de que el gimnasio cuenta una capacidad para 5.000 personas. Es realmente grande, es una localidad chica, pero con mucho calor de fútbol sala. Ya se dice que se confirmó la presencia del campeón boliviano, el campeón de Argentina, Formosa, el campeón de Paraguay, que va a representar a Caballero, el campeón del Uruguay, Florida, y se está esperando por la confirmación a esta altura. Hoy, cuando estamos haciendo la compilación de esto, estamos a 26, estamos hoy de junio, la confirmación del campeón de Brasil. Día 3 de julio, miércoles, sigue el frío en la ciudad de Florida. Se sigue preparando la selección de Florida con varios movimientos. Aquí está dirigiendo la práctica el profesor Alberto Fernández. Y bueno, ustedes podrán ver aquí la presencia de todos los muchachos que vienen trabajando. Alejandro Viera, el que está por la mitad de la cancha. Acá viene también este otro chico, se acerca al profesor Fernández. El remate, acá viene Pedro Rodríguez. Están trabajando con pelota en movimiento. Y el remate hacia el arco donde está Caula. Más atrás Porta, que espera el turno para que ingrese también a este trabajo. Digamos de que la selección de Florida viene haciendo encuentros de prácticas intensamente. El próximo miércoles estará jugando contra el Club Banco República, aquí en este mismo escenario, el 10 de julio. Cerca de las 10 de la noche, todos los muchachos están continuamente trabajando. Ustedes vieron pasar a César Guerra, que viene de una contractura, que todavía no está haciendo movimiento intenso de partidos, pero sí realiza ese trabajo, que ya lo ven, todos los días, de acuerdo a lo que le indica el profesor Alberto Fernández. Intenso, con marcaciones, con movimientos, porque sirve para todo el trabajo que se viene realizando. Acá otro movimiento muy interesante que se circula por parte de todos los muchachos y se toca con el arquero. De un lado está Porta, del otro lado está Caula, haciendo este trabajo. Compaginación que hacemos para todos ustedes en la previa de lo que será el viaje hacia la ciudad, ya ahora sí confirmada, de Paraguay, Juan Pedro Caballero, que va a estar disputando este campeonato sudamericano, en el cual se confirmó la presencia de 5 equipos, de Brasil, de Bolivia, de Paraguay, de Argentina y Uruguay, que lo representa Florida. En la próxima entrega ya le estaremos dando también quiénes son los 5 equipos que van a estar compitiendo a partir del próximo 23, el 22 será la ceremonia, el 23 comienza el campeonato, donde estará jugando ya Florida. Se dice que el domingo a 20 a la tarde estará partiendo la delegación desde la ciudad de Florida en forma de excursión hacia la ciudad de Caballeros, en con limítrofes, con Punta Borá, con Brasil, allá cerca del noreste de la región de Paraguay.
Finalizamos esto con un poco más de sonido ambiente, el movimiento que ustedes están viendo. Luego van a tener un encuentro también entre los muchachos. Y la palabra en el día de hoy que les presentamos de los señores Roger Osorio, que es el equipier y que cumple una función realmente importante porque tiene que tener todos los... Él nos va a comentar cómo se encuentra de esa manera la selección de Florida. Selección de fútbol sala de Roger Osorio. Y bueno, vamos a conversar con él qué significa, qué es ser asistente, qué es estar en una selección que va a tomar parte de un torneo internacional como es en Paraguay. Bienvenido, Roger, a Canal 3. Bueno, buenas noches a vos, Rosini, a Héctor Mardoni y a Gerardo Martínez. Ya, el asistente mío es estar compartiendo con los jugadores, cuerpo técnico, las prácticas, sentir, dejarlo conforme con los materiales que se precisan los jugadores para practicar y bueno, y esperar a ver qué lo ven a nosotros en Sudamericano. Roger, ¿cómo está la selección a nivel de equipamiento? Sí, campeonato está bien, de bien. A la prueba vos viste el día de que se citaron a los jugadores, que fueron un poco para el día de la entrega de los equipos largos, camisetas, 1:30 también a su vez para los jugadores. Y ahora Lalo consiguió los campeones también, que es muy importante eso también lo de él. Y yo pienso que gracias a Juancito Amaro por la voz y a Lalo poniendo los campeones y otro poco consiguiéramos por otro lado para ir bien de bien a Paraguay, yo pienso que bien de bien. Aparte de los técnicos que son los responsables de esta selección, vos estás al lado de ellos, de los jugadores, ¿cómo ves el panorama de esta selección para este torneo en Paraguay? Bueno, ya. Lo que yo veo en la práctica es que los jugadores están deseando continuamente de jugar en Paraguay el día del debut del sudamericano. Y los cuerpos técnicos están esperando también a su vez que vengan los jugadores que vienen de Montevideo, que hasta ahora no han venido nada. Y esperás que vengan, ¿no? Sí, sí, ya están pedidos con los directores técnicos cuando el día que fuimos a Montevideo, el día que jugó la final con Boston River, ya todos dijeron que sí, que venían y hasta ahora. Día viernes, la selección de Florida de fútbol sala, un nuevo encuentro amistoso, jugó ante el Club Banco República de la capital del país, un lindo encuentro de práctica, donde lo más importante, digamos, era mover el equipo y también, por supuesto, recibir al jugador Andrés D'Alessandro, jugador del equipo visitante de Banco República, que se incorporaba a nuestra selección. Digamos que el resultado final del partido dejó la victoria de Florida por 9-6, 4 goles de Pablo de Pacheja, 3 goles de Jorge Osorio y 2 goles de Jorge Olivera para la victoria, reiteramos, de Florida 9-6 ante Banco República. Está previsto que el próximo miércoles se juegue la revancha en la capital del país y Florida, por supuesto, está, digamos, poniendo el acelerador en los entrenamientos, ya que se acerca la fecha de comienzo del sudamericano, que va a ser el próximo miércoles 23 de julio hasta el sábado 27. El sudamericano, como ustedes saben, se van a jugar en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay, y que va a contar con la participación de la Liga de Amambay, de Caballero, Paraguay, la Liga Real Santa Cruz, de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, la Liga de Tubaró, de Londrinas, Brasil, la Liga de Formosa, Argentina y Florida. Un encuentro de práctica sin ninguna duda que dejó, digamos, cosas positivas para nuestra selección. Nos queda decir que es muy bueno el grupo que se viene armando en Florida, sobre todo por lo que cuando se dice que se viaja y al exterior. No sabemos qué va a pasar desde el punto de vista de resultados, sí sabemos de que se va a competir realmente con lo mejor que se tiene y con la mayor entrega y preparación. Allí va a estar FM Libertador para traerlo en directo minuto a minuto de lo que acontezca y también las cámaras de Canal 3 para en el deportivo vivir la emoción de lo que acontezca en el sudamericano de Caballeros. También en los próximos días se van a incorporar los jugadores
Pablo La Magna, de Nacional, y también Guillermo Martínez, que juega Nacional. Son los tres refuerzos que va a tener Florida para este campeonato, que reitero, va a estar comenzando el próximo miércoles 23 de julio en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Paraguay. Es una selección del interior esté disputando un campeonato sudamericano. Nada más ni nada menos que le ha tocado la oportunidad cuando perdemos al creador del fútbol salón, el profesor Juan Carlos Seriani, que es quien se lleva el nombre de esta copa. Esta copa la pone Uruguay para este primer campeonato sudamericano. Y no tenemos ninguna duda que ustedes serán grandes defensores para que esta copa vuelva a casa. Yo les deseo el mayor de los éxitos. Lo felicito a todos quienes tuvieron algo que ver con este emprendimiento que sabemos que ha costado enormes esfuerzos. Felicitamos las gestiones que han realizado, los excelentes sponsors que han conseguido y estamos sumamente orgullosos de lo que ha hecho Florida para estar en Paraguay. Ahora próximamente vamos a decir que vamos a estar muy orgullosos de lo que ha hecho Florida en Paraguay, porque Florida en Paraguay será Uruguay. Muchísima suerte, muchachos, vamos a estar con ustedes en cada instante y sepan en todo momento que van a estar defendiendo el fútbol de salón de este país. Varela está conferido como miembro del Consejo Superior representando a la Federación de Paraguay. Bueno, un saludo para nuestro querido camarógrafo Miguel Spinelli. La pochita, el breva no se sabe dónde anda. Estamos rumbo hacia Pedro Caballero, aproximadamente faltan unos 500 kilómetros y el reloj dice que son las 9:20 de la mañana. Afortunadamente para todos los muchachos que van durmiendo, al profesor unas palabras suyas. No, muy simple, vamos haciendo un viaje de maravilla. Con los escoltos de las aduanas, que acá muy normal, pero en este momento estoy leyendo la investidura que tiene el señor presidente de la federación, el amigo Lalo, que se la dio para presentarle de monte a Rolando Alarcón. Todo bien. Yo, hasta ahora no. Ha perdido pura amiga.
Más que una, no se puede haber ido. Vamos hacia Mato Grosso Sur en el mundo nos cuando son las 12:30 hora de Uruguay. Horário aqui é pra frente, vai dar uma hora de adiantada, uma hora de Mato Grosso. Muchas gracias, do Mato Grosso a 200 kilómetros de Punta Boray de Caballero. Estamos en este momento en la travesía hacia el sudamericano de fútbol sala. Vamos en la balsa, Indio. Festejar el golero, si no lo queda pidiendo todo. Terminó con los ojos así. Vamos a tratar un poquito. Pasó bien. Vamos a hacer un ahora. Al Fórmula 1 brasileño de Moto Indy. Alejandro Pulovilla. Vamos a ver ahora. Thank you.
nuestro fue y será la vida. Deja que pruebe otra vez decirte las cosas que no pude hablar. De la Mombay, en Juan de Pedro Juan Caballero, muy cerquita de Punta por al límite con Brasil. La selección de Florida, cuando son las 12 y cuarto del día martes 23, hace su primera entrada al gimnasio de 5.000 personas. Ustedes en las cámaras pueden estar apreciando con Miguel y Pinelli en su trabajo lo que es este gimnasio deportivo totalmente con instalaciones de madera. El piso es de parquet poco más grande que nuestro querido estadio 10 de julio de la ciudad de Florida. Canal 3 de la ciudad de Florida transmitiendo para usted en directo desde Juan Pedro Caballero. Vamos a la cancha. Los brasileños
son los que vienen a comprar aquí sobre el lado Paraguay. Pedro Juan Caballero, que ustedes están viendo ahora, con nombres brasileños en los comercios también, y muchos japoneses, chinos, como Casa Japón, como Venecia, por supuesto, Latinoamérica, Europa, toda una línea divisoria de aproximadamente unas 15 cuadras que une a Pedro Juan Caballero con Punta Porá. El tránsito es realmente importante, el público, y también las expulsiones que vienen del interior de Brasil. Ustedes pueden apreciar en sus bodegas las cargas permanentes de la mercadería. Y lo que les decía recién, abundante carga en las bodegas durante todo el día. Líneas de ónibus y excursiones que vienen del interior de Brasil de diferentes puntos, principalmente de Mato Grosso del Sur, como también de la zona de Paraná, a buscar las mercaderías que allí se llevan. Son destino de la consumición de la gente brasileña. Seguimos mostrando partes importantes de lo que es esta región que hemos estado por una semana. Ustedes tienen el Hotel Barcelona. En el quinto piso, en la habitación 559, hemos estado alojados con Miguel Spinelli, quien habla, y el resto de la delegación de Uruguay, también la gente de Bolivia, de Brasil y de Argentina. Un hermoso hotel, 4 estrellas, aquí en el límite entre Brasil y Paraguay. Hola, ¿qué tal? Bien. Se conjunta la mercadería. Llega de distintas partes del mundo en esta galería, donde a la izquierda ustedes pueden ver los comercios, a la derecha la gente instalada en la vereda con la venta de niñas, chicas y chicos que están destinados a esta venta. Edificios en construcción también en la zona de límite, como ustedes pueden ver, dos obreros trabajando en un edificio de varios pisos que va a servir posiblemente para apartamentos y shopping en la parte interior. Lo cual vamos a visitar en algún momento alguno de los shopping importantes que aquí existen en esta zona del límite entre Brasil y Paraguay. 38.
No.
No ha cambiado el sol, no ha cambiado el mar, no ha cambiado los bares del lugar, no ha cambiado el barco, sigue estando ahí. No ha cambiado el tiempo, sigue lluvioso, hoy salí a pasear y llovió, buscando refugio. En el mismo lugar, solo he cambiado yo. Creo que un poco a peor. Y mientras tanto tú sigues igual, porque no han pasado los años. Necesito de algo, antes que nada, quiero verte venir. Solía pasear, mirando la soledad, cuando a nadie le divierte ya, cogiendo trocitos de felicidad. Hoy miro adelante y veo tranquilo los años que me quedan por vivir. No puedo quejarme si te tengo aquí. Thank you.
your heart. Up for because you got the beat. Hit me by the phone we had. Deeply mad. Mad for the fun we had. Oh my love. I can make head or tail of passion. Oh my love. Let the devil see the passion now. About the way you walk, contact sport, let the... Thank you.
Y en Montevideo,
Acá estamos.
La cámara de aquí es el indio. ¡Indio! ¡Espérenme! Estamos a 8 pies de esto.
Gracias.
están? También saliendo. Aquí para el aplauso de lo que es en las intersecciones. Entramos al mercado, otro lugar pintoresco de Florida. No, 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 no,
seguimos aquí. Esperamos ahora. Para